Sheila Berg, who will be presenting in English, is a sociocultural anthropologist and alumna of NYU, currently assistant professor of anthropology at Rutgers University. Her work focuses on communicative practices in the context of transnational migration between Peru and the United States. She's interested in mobile livelihoods, the sociality of transnational connections, the performance of affect, and notions of belonging and membership, and the practicalities and ontologies of multi-sided fieldwork. She's currently working on a book manuscript on new media practices and transnational life among Peruvian migrants in the United States. She's co-editor of El Quinto Suyo, Transnacionalidad y Formaciones Diaspóricas en la Migración Peruana, published by the IEP in 2005. And her articles have been published in Revista Academia Diplomática Peruana, Latino Studies, and Journal for Ethnic and Migration Studies, among others. At Rutgers, she's taught courses including Latinos and Migration, Introduction to Latino Studies, Anthropology of Media, and Latino Ethnography. She's also a filmmaker and on the visual front is currently working on two projects. The first is a new documentary project on the Peruvian poet Domingo de Ramos, currently in the early stages of editing, which she's directing and producing. The second project is a collaboration with Copenhagen-based filmmaker Marta Gutierrez, titled Cine Club Waleker, exploring the role of cinema in rehabilitation and resocialization of prisoners in one of the most overcrowded and dangerous prisons in Caracas, Venezuela. She has also directed, produced, and edited the documentary Waiting for Miracles in 2003, which follows a Peruvian Catholic Brotherhood in New York City as it prepares for its yearly procession honoring the Lord of Miracles. Freddy Roncalla, who will be presenting in Spanish, was born in Chalhuanca, Peru in 1953. He's a crafter and a writer based in the New York City area. I'm proud to say he's been my friend for many years, although it has been many since we've actually seen one another. His essays and poetry in Spanish, Quechua, and English have been published in different magazines. He's also worked as a trilingual translator in the social sciences and literature. He's the author of Canto de Pájaro, o Invocación a la Palabra, 1983, and Escritos Mitimais hacia una poética andina postmoderna. He's worked extensively on the life and times of Huaman Poma de Ayala. Currently, he's the editor of the blog Jawansuyu, the editorial virtual Jawansuyu, and the progressive book Ancash 444, Aproximaciones a Juan Ramírez Ruiz. He's currently working on a new collection of essays, Yanka Kelkakuk, excuse me, Quechua is not my language, unfortunately, and two books of fiction, Calle Grande, Grand Street, and Diario de Música. In addition, he's an established designer in the New York craft and flea market scene. Miriam Yatako, who will be presenting in Spanish, is a sociolinguist, a language rights advocate, and an expert in intercultural bilingual education, who's been teaching in the Department of Teaching and Learning multilingual, multicultural studies, it's a long department name, at the Steinhardt School of Culture Education and Human Development at New York University for the past 17 years. She studied sociology, but her main academic concentration is in the area of bilingual education, having completed a master's degree in 1990 in that field at Steinhardt. She's presently a PhD candidate in bilingual education. She served for 5 years as a teaching assistant of the founding father of the discipline of sociolinguistics, Emeritus Professor Dr. Joshua Fishman. Her work is influenced by scholars, having had many of them as her direct professors from a variety of disciplines such as Ngugi wa Thiong'o, Tove Skutnab Kangas, I might have massacred that name, I'm not sure, Robert Phillipson, Robert Stamm, Pedro Noguera, Mary Louise Pratt, Gayatri Spivak, among others.
Her initial work concentrated in colonization through education and language imposition, having had a special interest in topics related to North American indigenous boarding schools in the United States and Canada. She's a former Francis C. Allen Fellow from the Newberry Library Darcy McNichol Center for the History of the American Indian and Indigenous Studies, and a former grantee of the American Association of University Women Education Foundation. Presently, her work focuses on the intersection of sociolinguistics and language rights advocacy, particularly in the role of language and educational policies and language discrimination affecting indigenous youth. Her research examines the historical locations of language policies, both inside and outside of formal institutions, and the larger implications of shifts in language practices that are marked by exclusion and marginalization, as well as diglossia. Her work is positioned within an area called critical linguistics that understands language-related conflict as a consequence of social conflict. Here, sociolinguists can act as agents of transformation of these coercive relations of power. She's worked with indigenous congresspeople in Peru in different capacities, one as a consultant and educational program developer, and the other as congressional assistant in matters of language rights. In 2009, she helped develop a diplomado, a certificate program on indigenous rights and intercultural bilingual education for the indigenous parliamentary group within the Peruvian Congress. The program is directed to indigenous leaders, most of whom are bilingual teachers from the Andes and Amazon regions. She's developed an expertise in the area of linguistic rights and language advocacy among indigenous educators in the Andes and in the Amazon region. Gustavo Solís Fonseca, who will be presenting in Spanish, is a distinguished professor at the Centro de Investigación de Lingüística Aplicada in the Universidad Nacional Mayor de San Marcos in Lima. Dr. Solís holds both a doctorate and a Master of Arts in Linguistics, specializing in Amerindian languages. Dr. Solís has been the director of the Center for Research in Applied Linguistics at San Marcos for several years. He's also been the recipient of, on two occasions, of the Medal to the Scientific Merit that's offered by the Universidad Nacional Mayor of San Marcos. Dr. Solís is one of the leading scholars and researchers in the area of Amazonian and Andean languages. His research is of an interdisciplinary nature, drawing on fields as diverse as general and theoretical linguistics, macro and micro sociolinguistics, applied linguistics, linguistic anthropology, education, ethnography of communication, and many more things. He began his work in the Amazon region while working as a researcher on two Amazonian languages, the Machigenga and the Arawak in the Manu National Park, where he lived among the Machigenga learning their language. He became the director of graduate programs at Proib Andes in Bolivia. He also has been instrumental in helping establish the bilingual indigenous programs at the Universidad de la Amazonia. He's also been instrumental in the implementation and conceptualization of educational reforms, working directly with bilingual educators in a variety of regions within Peru, such as the one happening presently in the Apurimac region called Quechua for All. He's also been instrumental in establishing and advancing programs to conduct research in anthroponymy, the study of names in the Amazon and in the Andes. He's published various books, Lenguas en la Amazonía Peruana, Lenguas Vivas, Introducción a la Morfología, Cuestiones de Lingüística General, Hispánica y Aplicada, Introducción en la Toponomía, Todas las Lenguas del Perú, which is a forthcoming book, etc. He's also been the author of numerous articles on linguistics and Peruvian native languages. One of his greatest contributions is that he has designed the official ethnolinguistic maps of Peru. Recently, he was called to be one of the 30 world specialists who participated in the report by UNESCO on the state of the languages of the world in 2008.
Additionally, he's an author of the section corresponding to the Peruvian Amazon languages that appears in the UNICEF publication, Sociolinguistic Atlas of Latin America, published in 2009. So those are our very distinguished panel. I want to thank both Jen and Christine, and also Ada Ferrer and Tom for inviting me. I'm very excited to be part of this event and to see many old friends and also new faces. I want to start with a disclaimer. I'm a sociocultural anthropologist, and I don't work that much on Quechua, so I'm going to talk more about media this evening. So, first of all, there's all this talk about the shrinking of the globe, or there has been all this talk about the shrinking of the globe, globalization as something that causes nation, markets, migrants, and their home communities to be linked in new ways. And I've come to an understanding of that through David Harvey's concept of time-space compression, and how in sort of late capitalism we understand and experience time and space in a fundamentally different way than in prior moments in history. And so there has been a lot of writing, and this is an area that is exploding, on new technologies and how they seem to make distances less relevant for people who travel all over the world. But one of the things that I want to talk about today is the but part of it, and that is that it's problematic to assume that the availability of new ICTs or new information and communication technologies in and of themselves enable mobile individuals to feel and act more connected. So just to talk a little bit about my research, where I did my work. I did field work in Huancayo, in the central highlands of Peru, and then also in Lima with migrants from two places in the Mantaro Valley, in the Huancayo area, from one town close to Huancayo, Matahuasi, and then also from one town close to Jauja. It's called Tunanmarca. So I want to elaborate a little bit on my disclaimer, which is that my connection to Quechua started when I was a student for a year at La Universidad Católica in Lima. And I took classes on the side with a Quechua professor, Demetrio Tupac Yupanqui, that you probably all know as an exponent, a very fervent one at that, of Quechua Cusqueño. However, I did not pursue Quechua during my fieldwork in Huancayo and Jauja, which sort of in itself represent these two different versions or of Quechua Huanca. And I'm not going to get into the sort of definitions and all the discussion of that. I'll leave this to the experts over here. But I want to say that most of my interactions during my fieldwork were done in Spanish, and that was the main language that I used in my fieldwork. So I see my intervention at this panel more as a general one on the global circulation of media practices and object that affects or may have consequences both for Quechua speakers as well as for non-Quechua speakers. So I work on Peruvian migration, and now I'm going to talk mostly about the context of global migration and transnational migration, but mobile livelihoods has been fundamental in the constitution of Andean livelihoods and in Andean life for many, many, many years, since the pre-Hispanic era, where people, we all know the theories about the access to multiple ecological environments in order to construct a livelihood that would work in that ecological environment. Then rural to urban migration is also something that I have worked on, has probably been the most important aspect of 20th century migration in Peru, with huge numbers of Andean migrants arriving in Peru's cities, what Matos Mar called desborde popular, also along with other
processes of change. And I'm going to be talking mostly about what I call, with a question mark, desborde nacional, the fact that now more than 10% of all Peruvians live abroad in more than 27 destinations. And more people of working class and indigenous origins also migrate, which contributes to the spread of Quechua language also worldwide through migration. I've been primarily working with the Peruvians in the United States in a couple of places, in Miami, in Washington, D.C., and then also in Paterson, New Jersey, so primarily here on the East Coast. The Peruvian Ministry of Foreign Affairs, they estimate that there is around 1 million Peruvians in the U.S. The official census data from the 2000 census was 233,000, so there's a significant gap there. Some of the stuff that I have, or the central questions that I focused on in my research, is how do U.S.-based Peruvian migrants and their family members in Peru communicate across borders and social contexts using both old and new technologies to this end? So I'm not just focusing on new media, but looking at how new media feeds into already existing social and cultural practices. Then I've been very interested also in who controls and under what circumstances the production, content, directionality, and timing of these transnational communicative practices that I'm going to go more into detail in a minute. And finally, how do the socioeconomic predicament in which migrants and family members in Peru, they encounter themselves, how does that shape these long-distance communications? So I'm looking at this transnational social field, what Dick Schiller and other transnational scholars have termed a transnational social field. And many of these image objects that I have been looking at in my research, circulation of photographs, video, YouTube, more recently YouTube videos, materials on Facebook, works as a kind of social remittances that circulate meaning among people at various points. And also have been invested in breaking down the distinction in media studies or the dialogue with media studies that cultural producers are more often than not also the potential consumers of these image objects. Some of the practices that I've been looking at are letter writing, encargos, encomiendas, and remittances, audio cassettes also. This I have looked at most interviewing migrants who have migrated in the late 80s or 1990s, where these practices were much more common than they are today. Today, no one will send an audio cassette anywhere. I've also looked at videotapes, different kinds of video letters, the circulation of tapes on fiestas patronales, how they circulate in the diaspora, photographs, and more recently I've become more interested also in wireless telephony, internet communication, etc. Here, just a photograph to illustrate. This is Manuel. He's watching the patron saint fiesta honoring La Virgen de Asunción in his now home in Maryland, or in Silver Spring in Maryland, on a great flat screen here. Another place, so part of my fieldwork consisted in also sitting and have shared viewing experiences and talking about these videos with people. So, I want to jump more into the internet and also cell phone communication, because I think these are two of the most important practices in migrants' lives. And this is 2005 data, and I was looking, trying to look up more recent studies, and I couldn't find any. But in 2005, Opsitel, they informed that there were 833,000 internet subscribers in Peru. And of these, 470-something were residential, around 300,000 were businesses, only 449 at the time were government, and 33,000 were cabinas públicas, like publicly
accessible internet connections, what we here will know as internet cafes, but they usually don't sell coffee. There are these internet booths that you can go in and you know, get all your communications taken care of there. So they're often located in a storefront with 10 to 20 computers, and they charge very cheaply. It's like un sol por hora for a computer, around 30 cent or something of a US dollar, and then you can pay un sol más, and then you can get access to a camera, which many migrants do, because that has become this most frequent way of communicating with family members via webcam or video llamadas. So here we have one of them. This is a typical, but a nice one and big, cabina pública. And here, so mobile telephony is the other of the practices that I found that most people rely on. So currently there are three major mobile carriers in Peru, and together they have 24 million mobile subscriptions, which is quite extensive for a population of 29 million. More than 75% of total cell phone subscriptions are prepaid. One can have a long discussion about, you know, the circumstances. It has to do with structural factors, et cetera. And also what I encountered in my work is that many migrants in the U.S., they provide and pay for the phones that their family members in Peru have. So if by having them prepaid, that is also a way to controlling the costs, et cetera. As usual, you know, this. I love these two pictures because they are really what mobile telephony is about, truly indicative of Peruvian entrepreneurship, a person walking around with a mobile phone that you can approach in the street and then have your phone calls taken care of. So long gone the day of the stationary phone booth here. And here you have another one, truly a mobile phone, a person with llamadas here on the back. So the question of availability alone, because so Peru is this one country where the accessibility of technology seem very in your face when you go to any city in the Andes, like internet cafes or cabinas públicas at every corner, these kind of mobile phones. But what I wanted to get at here is that the question of availability or accessibility alone does not guarantee particular engagements with media or with specific technologies, because issues of gender, generation, media literacy, legal status abroad may shape people's engagements in very fundamental ways. And the uptake of technologies by particular individuals to sustain particular kinds of communicative practices must be seen in relation to what we could call the political economy of everyday life, all the kinds of constraints that people have. And I just want to read a few examples here of women that I've worked with who, you know, had a very hard time as domestic workers here in the U.S. carving out a space for themselves in their everyday life to talk to the family left behind. So here we have Nelly, and I could have put the original quote in Spanish, but I have it in English here. So she migrated to the U.S. in 92, and she left behind her two young daughters in Lima, and she was communicating with them via audio cassettes at the time. She's saying, each time I would talk with them, or when I listened to the tapes, I felt that I was going to cry, right? Just from hearing their voices. When I called them, the same. That sadness would creep in of not seeing them, but that was the way we communicated. And of course, phone calls at this time was extremely expensive. And Nelly, she was working as a live-in domestic. So she had very little time and possibility on her hand to engage in the social reproduction of her own family. She was mainly engaging in the social reproduction of the family that she was working with. So that was one of the constraints on her communication. Another example is Rosario, who is also a domestic worker in Washington, D.C. She migrated in 2005. And here's a quote that made a big impact on me.
She, the employer, had already told me that she did not want me to be hanging on the phone, sorry, when I was taking care of her kids. Once I had an emergency in Peru and I had to make a call from her house. Suddenly she walked in, so the woman that she worked for came home early. When she saw me on the phone, she started yelling at me, and because of that, the little one started crying and it was all chaos. I was so embarrassed that I hung up with my mother immediately. I wanted to disappear and never come back. So this is also an example of how there are highly unequal relations that structure these kind of communications, whereas employers, on the one hand, they love the fact that most domestic workers have cell phones and can be reached at any time, but they are not so happy about giving them that opportunity to engage in communications and reproduction of their own families. So this leads me to say that, or to restate perhaps what I said before, that the question of availability alone does not guarantee engagements with specific technologies, because issues of gender, generation, media literacy, and legal status may shape these engagements in very fundamental ways. So, for example, people also view these communicative practices in all kinds of ways, right? It's not, you have access or you can try to have access to the technology, but there are all sorts of other constraints and expectations based on, you know, how often you should communicate, what kinds of communication, even what kinds of media that you would use. So, you know, when I did my fieldwork, I often also got this, you know, the thing about doing this kind of fieldwork is that even when you think it's over, it's not over, because you continue to talk with people on the phone or your friends on Facebook, and you know, you're embedded in this social world. And I always got like, ah, ingrata, no me llamaste. No, it's and would occasionally use that myself also. But the thing is that failure to communicate is often interpreted as a lack of love, care, and loyalty, or simply as forgetting or olvidar, and may be considered a violation of culturally informed norms and values of reciprocity, sociality, and solidarity. And for example, I have found numerous testimonies about one family member, usually a guy or a man who had migrated and then was supposed to bring his wife at a later point and his kids, and then that ended up never happening, right? So, you know, the kind of claims that were made on the male migrants were along those lines. Excessive communication, because this is another thing, we usually tend to see communication technologies and media as something that gives us, in a positive way, access to communication, to unlimited access, and we can spread the love. But, you know, it also offers new opportunities for control, right? And for checking on your family members in other contexts and in other countries. So excessive communication may also be seen as problematic, because it sometimes was seen, that's what I found, by fellow migrants in the U.S., as a lack of determinacy in the recent migrant to live or engage in everyday life in the U.S. For example, if you were hanging on the phone all the time with your family members back home, then that was also not so good, because you had to trabajar, has venido para trabajar, no, no para estar hablando por teléfono, yeah. So, yeah, exactly. And then, so excessive communication could also be interpreted as attempts to control or letting someone else control one's life, right? So, just to conclude, here, I was mentioning that before, that, you know, social media after fieldwork, one of the things that I learned from my research was that this kind of media, it also allows us to, as researchers, to stay connected and continue engaged and in contact with the worlds that we are working with as we do fieldwork. So to sum up, and I think I'm probably almost over time, or maybe
This is my last slide here. ICTs provide the possibility of staying in touch and of expressing love, support, and affect over great geographical and temporal distances, and this is the good part. However, they do not guarantee a smooth communication flow, and the uptake of technologies is also shaped by socioeconomic predicament, in which migrant also and family members back home, they encounter themselves, as well as by social and cultural values of what constitute proper and rights amount of communication. So migrants and family members, they also experienced great pressure to be connected in the right way, at the right amount, and at the right moments, according to culturally informed ideas of reciprocity, loyalty, and belonging. And this is what I'm developing in the book and talking about as the moral economy of long-distance communication. So I will end here. This is just a couple of photographs from the Peruvian parade in Patterson here to see, you know, the incredible presence of video people here. One of the people up here was trying to help me shoot some footage that I eventually wanted to use for a film, and we were competing, I think, with like 30 other cameras. So, you know, this kind of material, it really circulates globally. I think that was the, I wanted to end on that note. Thank you very much. I'm actually amazed that to have heard Ulla before me, because, you know, what I'm going to say is just somewhat of a follow-up of what she's talking about, but this is more specifically about the circulation of Huayno on YouTube and how Huayno is it's a vehicle of preservation of Quechua, and you know, some other things. This paper is it's been written in Spanish, a particular type of Spanish. It's Spanish with a tinge of Quechua, and it also it mentions a lot of names of different groups and stuff, which you know, usually are not recognized in Peru because of like problems of discrimination. And, you know, so they are all keywords. So if you eventually read the paper in my blog, which I'm going to publish tonight, if I want to see you, you can check out all the groups I'm going to talk about in the paper. And one last thing is that I like to say is that the task for some of the intellectuals, Andean intellectuals, bilingual Andean intellectuals, to write about these issues in Quechua is still to be done. And that is a big challenge that, you know, we're going to eventually come up with, and at least we'll discuss about it, you know. So this is used in Spanish and with a little bit of Quechua. YouTube can chapi huayaya y uchuyay. El Huayno Quechua en el Internet. This paper is dedicated for our mutual friend, Elaine Sorn, and met Dr. Abicombre through her, and my friend Julio Noriega. Pese a su breve historia, YouTube es el más importante portal de difusión de sonidos e imágenes, avanzando a una velocidad exponencial y cubriendo un sinnúmero de posibilidades audiovisuales. Frente a ello, los flujos migratorios andinos dentro y fuera de los espacios nacionales, en constante negociación con los exponentes digitales de la globalización, han logrado colocar un enclave de entregas dedicadas al Huayno. Tras un largo camino de silenciamiento y exclusión, la visibilización masiva del Huayno en el YouTube permite pensar que este portal cuestiona y desestabiliza la circulación vertical y hegemónica de ideas, sonidos, imágenes y prácticas estéticas en el espacio nacional y la diáspora. Por ser fenómeno reciente, complejo, de más preguntas que respuestas, el Huayno en el YouTube ha sido poco estudiado, pero hay mucho interés. Así, esta exploración recoge varias conversaciones sobre el tema tanto fuera como en el Perú. En principio, voy a resaltar tres de ellas. En enero de 2009, el Centro de Culturas Indígenas Chirapaj organizó un conversatorio sobre la música andina en el YouTube. Ahí la dinámica se centró en visualizar y comentar algunas muestras representativas de varios estilos musicales. Para ello sirvió contar con el amauta Leo Casas, quien enfatizó la presencia de los huaynos rocosos en Quechua.
Por su parte, el responsable del canal YouTube, Pepe Charango, habló de su pasión por el tarango, por el charango. Y el joven director del blog Música Andina Peruana mostró su ventana dedicada a la difusión de la corriente urbana y joven del huayno. También Walter Ventosilla habló sobre lo fácil que es grabar un clip y subirlo a YouTube. Y Roger Rumril preguntó sobre el significado de este fenómeno en el reciente global postmoderno. Por mi parte, hablé sobre los estilos regionales alejados de la moda, especialmente de las zonas quechuas de altura. Con mi compadre, el antropólogo visual Wilton Martínez, quien está interesado en los procesos de recepción e intercambio de percepciones de los huaynos del YouTube en el extranjero, hablamos, entre otras cosas, sobre el impacto que esta toma de espacios virtuales tiene en la desterritorialización y desesencialización de la identidad andina como algo estático y fijado a un espacio geográfico cerrado. El rol del Internet en la continuidad de la identidad andina transnacional, los estilos estéticos emergentes en la visualización del huayno, el rol de los comentarios en el proceso y también sobre quiénes y para quiénes se cuelgan los clips y si estos se ven principalmente en el extranjero o en el Perú. En el Perú, con el estudioso Carlos Olazábal, intercambiamos links e emails sobre Sonia Yasmina, el grupo Sicuani, la salsa en quechua, y conversando en Lima llegamos a la conclusión que el huayno es un vehículo de preservación del quechua. This is very important. Por email, comentando un borrador de este trabajo, Carlos Olazábal sostiene que el YouTube es un medio que permitirá la permanencia del quechua, porque escuchas y no lees, que es más difícil. Sospecha además que el huayno en el YouTube se visita más en el extranjero, que gran cantidad de los videos son producidos en forma casera, improvisada, no profesional y efectista, que los comentarios suelen discutir sobre el origen de las canciones hablando de una nación quechua, de la herencia incaica y de que somos cholos y en contados casos indígenas. De hecho, estos tres rimanacos hablan campo para varios volúmenes, pero continúo de forma exploratoria con la convicción que escribo como andino migrante en el extranjero, es decir, afuera pero adentro, preguntándome a qué nos dice el YouTube sobre el huayno y el quechua, y ve si a partir de ello es posible articular una teoría estética del género. Si Raúl Romero sostiene que el huayno es una forma musical desligada de los ciclos rituales y por ende de una gran flexibilidad, la cual le ha permitido adaptarse a diversas duraciones culturales y espacios acústicos, gracias. Pienso que por ello debe ser concebido como un género que abarca desde las expresiones más tradicionales hasta las que acompañan a la masiva migración del Ande a las grandes ciudades del país y últimamente a los espacios diaspóricos transnacionales. Así, su campo semántico enmarcaría el huayno en sí, formas cercanas tradicionales como el toril, el jashua, el huaylas y también búsquedas urbanas y transnacionales. A ello se podría añadir que el género responde a una tensión estética entre la tradición como continuidad y fuente de inspiración y la constante búsqueda de lo nuevo, ya sea con añadidos donde el sistema musical lo permite o con exploraciones que van más allá. Planteadas así las cosas, la popularidad actual de los sonidos del arpa y las cantantes del norte chico que han estado en Lima pueden dar constancia de esto, el sonido de las arpas del norte chico y los requintos de Osito Pardo y Juan Pipa serían una partida del huayno tradicional y a la vez un retorno a la fuente luego del auge de la chicha y la tecnocumbia, las cuales marcaron su momento al borde del sistema musical del huayno. Estos estilos son los que en YouTube reciben la mayor cantidad de visitas, muchas de las cuales pasan los cientos de miles. Una popularidad incómoda que ha recibido críticas desde la academia, que la ve ligada a las industrias culturales, y el auge del neoliberalismo, hasta sectores autenticistas que la ven alejada de la tradición y sin calidad musical. Otra tensión estética que acompaña al huayno es aquella de la partida y el retorno, que va donde quiera los andinos asientan su morada y el soporte mántrico de sus sonidos. Y los ojos y oídos que buscan trascender y curar la distancia en ese hogar que está en todas partes y ninguna, el Internet, pueden elegir no solo los sonidos e imágenes de moda,
sino también volver a los clásicos y a seguir buscando encontrar artistas ya olvidados o estilos musicales que antes no hubieran circulado fluidamente. Por esos caminos uno va encontrando el guayno quechua, que yendo a contracorriente de la diglosia, el dominio lingüístico y estético, la discriminación y el silenciamiento, se expresa como un impulso rizomático en una gran variedad de entregas. Estamos frente al fenómeno estético más importante, masivo, contradictorio y creativo del momento. En lo que sería el tronco central del guayno en el YouTube se encuentra, uno, a los clásicos como los campesinos, el trío de Ayacucho, los errantes, los cuqueales, los bohemios y con demanda de Comayo. Dos, la corriente derivada del guayno tradicional fluctuando entre la tradición y la búsqueda formal como Manuel Chalprado, Julio Embala, las hermanas Illanes, Miguel Mancilla Guevara. Tres, a las corrientes urbanas de segunda generación cultivando el guayno contemporáneo en diálogo con la tradición, caso de Ayacucho. Cuatro, a las exploraciones de Tamaris, Alborada y Marú. Cinco, a entregas que fluctúan en varios estilos como Saigua y Dolly Príncipe. Seis, a los músicos indígenas consagrados como Máximo Damián y Leo Casas. Y siete, a los olvidados como Sonia Yasmina y Tula Cajigas. Y en esta breve lista, a nuevos centros y radiación musical en Ocobamba. Ocobamba es muy importante porque ahí está Alborada y también están los hermanos Aybar. Paucar del Sarasara, Intay y las provincias altas del Cusco, junto a los focos tradicionales de Huancayo, Huamanga, Puquio, el Cusco, Apurímac, Ancash, Huancavelica y Puno. Pero así como el YouTube es un espacio democratizador, entre las variedades de estilos ahí también se encuentran pugnas y dinámicas hegemónicas. Por ende, no debemos olvidar a las corrientes locales, Llacta, que nos muestran el guayno con arpa y el violín de Juancho Lucha y Fortunato Condori en el sur de Ayacucho y Apurímac, el chimaiche y el pumpil del Valle del Pampas, las bandurrias de Huancavelica y del Cusco, el charango de Lucio Vita en provincias altas, así como expresiones más ligadas al ciclo ritual como las guaylías de Antabamba, mostradas por la autorrepresentación del viajero que llega a la fiesta, o el documentalista que debe bregar duro para no caer en la estetización orientalista del otro. Aquí vale la pena detenerse un poco y constatar que, en el guayno quechua están presentes tanto el urasime como el español. En la lírica tradicional del guayno quechua abundan imágenes y analogías que apelan a la naturaleza en combinaciones binarias que se ordenan en torno a una recurrencia alternante tipo Orjopi Hasapi, negra del alma, o negra del alma, negra de mi vida. Esta recurrencia es más visible en la progresión de verso a verso, pero también se puede dar al interior de una misma línea. Así se va armando una primera estrofa con una serie de medidas y haz metafórico, sobre el cual se elabora el total de la canción, dejando siempre la posibilidad que ésta se amplíe. Se trata entonces de estructuras binarias y abiertas, con resoluciones en los tránsitos y las fugas, de imágenes altamente condensadas y a la vez abiertas al cambio de un idioma a otro. Pero que permiten la presencia del quechua subvirtiendo la diglosia y ayudando a mantener el idioma. Por factores históricos, la modalidad binaria y dual va dando paso a una versificación lineal en el arpa del norte chico, el nuevo guayno, en las variantes herederas del guayno tradicional, las propuestas fronterizas con el rock, el jazz, la balada y la saya boliviana e incluso en las formas tradicionales. Es tal vez un abrupto sostener que el desafío de la linearización para conseguir la profundidad de la alternancia recurrente es arduo, como también señalar que la densidad simbólica de la alternancia y el uso afectivo de la naturaleza como fuente de símiles y analogías es el medio óptimo de una música espiritual, vital y curativa. Encontrar esas amadas canciones y descubrir otras nos cura la distancia, ese mal profundo, remontándonos en el tiempo y en el espacio. Así negociamos nuestra identidad y nos mantenemos vivos, caipipas, maipipas. Como dice Sonia Yasmina, ya no llores, y canto es el remedio para tus males. Pero no se cura solo la distancia, también se curan los heraldos negros de la condición humana y los estragos de la guerra, de forma tendiente a lo lineal en los guaynos testimoniales y de protesta, y de modo más condensado en los versos del Chibaicha de Chuschi, cantando al sol de Chinlilis, Chaybala Chayqui y Mata Ruahuanga.
queda poder por ver si el lugar de óptimo de la memoria y la sanación de las heridas de la guerra está en esas simples y profundas canciones más que en el ordenamiento escritural y lineal de la sociedad letrada. Ya que de memoria se trata, es necesario hablar del Taqui Onjoy. El maestro Daniel Quiriguayo tiene el mérito de haber corregido un grave error al abrir su árbol Taqui Onjoy con una canción ritual curativa de la Amazonía. Ver a la música de este modo como una creación y expresión sanadora nos ayuda a reparar que los taquis y cantados por el altomisayo Juan Chocne eran actos curativos del mal colonial que afectaba al cuerpo y el espíritu del laico. Eran un hampec taqui, canto curativo, que a partir de la danza y la música invocaba a Hanas Pacha a reordenar el mundo desde entonces y que hasta ahora invita a replantear la historiografía que lo ha tratado como regresión, utopismo, pulsión primitiva y toda una jangliaca epistemología que perpetúa la denominación colonial de los taitacuras. Taqui Onjoy, Hampec Taqui, con Hawaseki Naya, donde se mantiene el Onjoy solo por la posibilidad poética de una alteridad radical. Taqui Onjoy, Hampec Taqui, porque en los pueblos andinos la música, la danza y la cultura han continuado resistiendo hasta su florecimiento actual. Pero en caminos más cercanos, el YouTube nos da sonidos e imágenes entrañables. Se trata de una infinidad de videoclips colgados en Internet. Aquí el Waiki Carlos Olazábal nos dice: muchos artistas empiezan su difusión en este medio antes de grabar un CD o DVD. Caso Hugo Carrillo, que fue conocido por los videos de Presencia Cultural y pasado de boca en boca, mejor dicho, de email en email, boca en boca, email en email. Así hay muchos casos en que artistas aficionados locales graban y cuelgan en la red. ¿Será en el futuro el medio que desplace a los CDs y DVDs y continúa enseñándoles? Otro tema es de quién cuelga en el Internet. En muchos casos es el propio artista, pero creo que la mayor parte son terceros, grabaciones caseras de conciertos, algunas realizadas por quienes regresan a su tierra. Los videos compuestos en escena, en su mayor parte, obviamente, no son de gran calidad. Los cambios de escenario se dan sin transición y tal vez sin un libreto previo, por lo que pienso que la mayor parte son videastas aficionados. Hay que subrayar que el canto de la alegría de Hugo Carrillo saca cara por el bueno tradicional pasando ya las 100.000 entradas. Y es parte de un nicho de transmisión que parte del programa televisivo Presencia Cultural y los espacios escénicos de la derrama magisterial, el Centro Cultural Peruano-Japonés y algunos otros teatros. Aquí la puesta en escena remite a los Andes como algunas pocas alusiones en el vestuario y la escenografía. En el caso de los megaconciertos de las arperas y el nuevo huayno, el énfasis es el vestuario, los bailarines y el intercambio con el público, en donde nunca falta la pesada presencia del animador. Pero también hay puestas en escena tanto en Lima como en los lugares de origen. En las pocas áreas verdes alimentadas por las aguas que corren por el río Rivas se suelen grabar canciones con fondo bucólico y con vestimenta y teatralización alusiva al lugar del origen para darnos, por ejemplo, caballos y polainas jorilazas en Huachipa. Este diálogo visual con la naturaleza se traslada a los clips Kikin Yaktapi, donde suelen haber intentos de teatralización, fragmentos grabados en la campiña, en la plaza del principal del pueblo, el apu tutelar o el río. Si muchos de estos videos son efectistas y espontáneos, no hay que olvidar productoras regionales, profesionales como Dolly Junior, que es probablemente la más grande productora de videos y música del Perú, y producciones a Apurímac, así como documentalistas como Alfonso Romero P. y Wilton Martínez, por ejemplo. No está de más decir que la presencia del huayno en el YouTube se da gracias a varios canales de difusión, de las cuales destacan Atoj Yaraquino, Presencia Cultural, Uruy Pateque, Pepe Charango, Ángel Romero P. y muchos otros que incluso tienen sus propias páginas web y blogs con enlaces radiales. Por eso mismo, allá los siguientes momentos cumbres del huayno en el YouTube, que menciono brevemente y lamento que no podemos poner un clip hoy día por problemas técnicos. La serie de videos de Sonia Yasmina. Está disponible, entonces más tarde.
Entonces, la serie de videos son de Ayamino de Ángel Romero P., la serie de Huguito Carrillo, la banda típica Huayno Marinera, que toma 10 minutos, te lo recomiendo a todos, que es genial, donde de un conjunto de vientos y bailarines de Construy y parodia una serie de canciones, la serie de Flor de María de Chuschi y Chinca Chinca de Tula Cajigas, que para mí es la primera obra maestra de videoclip en el Huayno. Queda poder si asistimos a la formación de una retórica visual que conjuga criterios de autorrepresentación, de alusión al origen, de promoción cultural, preservación etnográfica de acervo e incluso propaganda. Son diálogos que remiten a los comentarios en respuesta a los clips, los que en muchos casos son hechos por quienes abordan la escritura por primera vez, negociando el gusto, el recuerdo, el amor informático con alguna cantante, sobre todo una del sur de Ayacucho, el origen de una canción, incluso defendiendo el valor de la música esporádica, de esporádicos ataques, hay de todo. Son formaciones escriturales que no pasan por el rígido control de la gramática, de las reglas o el estilo de prestigio, y habitan en una fisura semiótica donde no prima la hegemonía lingüística y cultural que antaño habitaba los atávicos, espacios de exclusión de la modernidad periférica y racista del Perú. Y aceptando la invitación rizomática y democratizadora del Internet, permiten complementar a las canciones quechuas escribiendo en el Brasil, a veces con letras de canciones, otras con saludos o breves intentos poéticos, como tentando un camino que también se abre en otras partes del Internet, en blogs y páginas web dedicadas al quechua, al aymara, chipibo y otras lenguas indígenas. Un horizonte vital y promisorio que, sin embargo, se da en el mismo momento que las tierras indígenas de los Andes y la Amazonía son apropiadas por el Estado y las grandes empresas. Una recurrencia alternante perversa, aquella de la reterritorialización digital con la desterritorialización en el llano ancho y ajeno. Ya, estoy por terminar. La crítica de la articulación de las industrias culturales del Huayno con el neoliberalismo y el capitalismo tardío ha sido planteada por los estudios sociales, y también ya hay una creciente etnomusicología sobre las variantes locales, regionales y populares del Huayno. Estos valiosos estudios complementan la opinión de algunos cantautores sobre su trabajo, como Manuel Chaprado, respondiendo a la polémica desatada en torno a la apertura experimental del proyecto Cavilando, Julio Humala hablando sobre el Huayno en la obra de José María Arguedas, Silvia Falcón comentando su producción de Quilla Yuximo, Rosita Espinal explicando la alegría de su música, incluso a la opinión de observaciones poco reconocidos como Fermín Rivera, que al hablar de Alborada nos dice que cambia todo menos la melodía, y Uber Mendoza señalando la desespiritualización de la tradición en el éxito del Huayno con arpa. Pero me parece que todo este bagaje cognitivo debe llevar a una crítica estética sistemática que dé cuenta de un fenómeno tan rico y multilocal y dinámico como el Huayno, coadyuvando el proceso creativo de los artistas en diálogo directo con ellos, ampliando el vocabulario impresionista de las opiniones de respuesta del Internet y, sobre todo, abriendo un área de estudios al mismo nivel que los estudios literarios, siguiendo así la pauta de Josafat Ruel Pineda, La sangre de los cerros de los hermanos Montoya y los trabajos de José María Arguedas. Una de las ventajas del Huayno en YouTube ha sido de visualizar en el mismo plano la vasta gama de sus posibilidades, de tal modo que permite dar miradas individuales, regionales, comparativas, diacrónicas, estilísticas y visuales, aparte de las negociaciones contra hegemónicas, multiterritoriales e identitarias de un fenómeno de hondas raíces históricas y en plena madurez. Para este horizonte crítico es necesario desfolclorizar el Huayno y concebirlo como un género y un sistema musical estético al que en el YouTube hemos dado una mirada a vuelo de caspichaquicha pichincucha. Thank you.
Yan chiripa sa tuwang niya pabluncha. Creo que no sé. Bueno, muy buenas noches. Yo soy Miriam Yataco, soy de la Escuela de Educación, acá en New York University, de la Escuela de Cultura, Educación y Desarrollo Humano. Y esta noche estoy presentando sobre el tema de Sacra Cuna, que es una nueva programación de televisión hecha en la región Apurímac, que es televisión en lengua materna, televisión en quechua. Es un proyecto, creo que sin precedente, de tal manera que el proyecto es una programación hecha totalmente en quechua, con subtítulos en lo que llamamos allá castellano y aquí llamamos español. Antes de proseguir, me gustaría hacer hincapié en el hecho que estoy presentando en este momento, junto a alguien por el que tengo mucha admiración, que es el doctor Gustavo Solís, y además hacer hincapié que es un honor tenerlo a él para la Semana del Quechua en Nueva York, un profesor distinguido de la Universidad de San Marcos y que tiene un conocimiento muy amplio y vasto como lingüista, no solamente de la lengua quechua, sino de las muchas lenguas que se hablan en el Perú. Ok, entonces voy a hablar un poco sobre lo que está pasando en general en las regiones en el Perú. Hay una serie, bueno, ha habido siempre, ¿no? Una serie de... Es un camino hacia tratar de ver cómo se afirma la lengua materna. En los últimos años, especialmente desde el 2003, que se dio una nueva legislación que la dio el Ministerio de Educación, hay una legislación base para que en las regiones se cree material en lengua materna. Por lo tanto, ya hay un movimiento de empezar a producir materiales para, por ejemplo, desde kindergarten hasta el grado 12 más o menos, y también para grados de escuela secundaria en lengua materna. Entonces, se han empezado, esto ha sucedido antes también, pero se ha empezado a trabajar con mucha con una base sobre todo legal. La segunda parte que me gustaría hacer hincapié es en el proceso de regionalización, que si ustedes tienen una familiaridad con Perú, se darán cuenta que siempre ha habido el problema del centralismo. Entonces, un poco para hacer una contraparte de ese centralismo, la regionalización se viene implementando de una manera bastante fuerte en los últimos años. Y eso ha hecho que estas regiones, con su propio gobierno regional, empiecen a tomar una serie de, primero, iniciativas y después de implementar esas iniciativas. Y eso es lo que ha pasado en la región Apurímac. ¿Okay? Ayer, justamente, en una de las conversaciones con el doctor Solís, él me explicaba que en la región Apurímac hay aproximadamente un 90%, 90 era, ¿verdad? 98% de quechohablantes, entre los que hay monolingües y bilingües. Entonces, tenemos solamente un 2% de personas que solamente hablan el español. Entonces, es como un terreno muy fértil para que el tipo de iniciativas como la reforma educativa de Apurímac se dé al lugar, ¿no? Entonces, empiezo por la parte de arriba. La reforma educativa de Apurímac se da por una iniciativa de los apurimeños, y creo que en realidad hay un énfasis muy grande en los profesores apurimeños, que deciden que no necesariamente les gustaría llamar a su reforma educativa una reforma bilingüe. La percepción que hay es que siempre los programas bilingües son bilingües para los bilingües,
pero los monolingües en español no tienen que aprender el castellano. Entonces ellos llaman a su reforma educativa Quechua para todos, ¿no? Lo cual es, me parece un esfuerzo extraordinario, además que demuestra una transformación y una variación en la percepción de la ideología lingüística. Y ayer justamente presenté un poco una serie de documentos que ellos han producido donde hablan de cómo pueden ellos pasar con su lengua materna hacia la modernidad. Y algo de lo que siempre escucho conversando con Javier Malpartida, que es director de Tarpurisunchis, ¿no? Y que es quien ha... Tarpurisunchis es una organización no gubernamental que es la que ha básicamente dado a luz a Sacra Cuna, ¿no? Que ellos son quechuas modernos y que su lengua es una lengua tanto hermosa, atractiva y comercial, y que quieren pasar hacia la modernidad con la lengua. Otra cosa que me parece importante, y de ahí le voy a pasar la palabra al doctor Solís, es entender, como yo como educadora, que hay una etapa muy, digamos, sensible en cuando el ser humano está desarrollando sus habilidades lingüísticas y educacionales, y es la etapa de la adolescencia. Entonces, Sacra Cuna está dedicado exactamente a ese segmento de la población, que es la población de adolescentes. Y está dirigido, o sea, los dos niños que son adolescentes que están hablando en el programa de televisión, son adolescentes. Entonces me parece extraordinario porque es como empezar por un segmento de la población que está en el momento en que puede dejar de afirmar una lengua. Y ya verán cuando vean el segmento para que vean de qué se trata. ¿Okay? Voy a pasar al doctor Solís para que él dé su presentación. Bien, buenas noches. Gracias por estar ustedes aquí y gracias por estar yo aquí. Bueno, estoy un poco como agregado, ¿eh? Y desde esa perspectiva, quería hacerme una serie de preguntas relacionadas con el video. En primer lugar, ahí hay una palabra que es Sahra, que no es una palabra que exista en todas las variedades quechuas. Existe en las variedades del sur, y la traducción aproximada es, supongo que debería ser diablo. Pero eso es un concepto no andino, para decirlo en forma general. Pero es un concepto creado para dar personalidad que era necesario tener para el proceso de evangelización. Como está la palabra en el video, es en plural. Sahra, mascuna, para los colegas que están estudiando quechua y los que saben quechua, como sabemos, es plural. Cuando decimos Sahra Cuna es como decir diablos. Pero en el contexto del video, uno deberá entender que no es diablos así nomás. La traducción más adecuada sería algo así como diablillos, porque son adolescentes que están haciendo cosas no usuales. Y cuando se hace cosas no usuales, normalmente decimos en castellano, estás haciendo diabluras, ¿no es cierto? Bien, esto de Sahra como diablo es definitivamente algo producido por la necesidad de normalizar el quechua para transmitir la religión cristiana y para cristianizar. Y se hizo en forma bien intensa y bien exitosa desde muy temprano, desde 1540-49, el padre
Domingo de Santo Tomás comenzó a trabajar. Domingo de Santo Tomás es el primero que hace una gramática y una lengua indígena sudamericana. Ya lo tenía listo en 1549, va a España en 1551 y poco después se publica. La segunda gramática, que respondía a las mismas necesidades, pero en la región amazónica, se hace en 1595 y es la gramática de un idioma brasileño que es tupí. Ustedes ven esa diferencia y la necesidad de crear léxico y crear, adecuar la lengua para transmitir la religión católica generó todo un proceso de lo que Miriam diría planificación lingüística del corpus, crear un texto, crear léxico adecuado para hablarles a los indígenas, transmitiéndole cosas que los evangelizadores creían que no podrían ser captadas por las mentes primitivas de los indígenas. Entonces tenían que adecuar el léxico, el texto mismo, hacerlo muy diferente a lo que podía ser un texto oral, que podría ser un discurso de amplio, en tiempo amplio, hacerlo más adecuado, corto, pensando siempre la cortedad en términos de entendimiento de los indígenas. Y esto mismo se llevó a la Amazonía, esta misma idea se llevó a la Amazonía, y en la Amazonía se hacía evangelización, en primer lugar, a través del quechua, y después un proceso de adecuación. Bien, quiero decir que hay varios sentidos de Sahara, y algunos no parecen ser indígenas. Por ejemplo, en gran parte de Huancavelica se dice Sahara a la persona que siendo compadre tiene relaciones con su comadre. O siendo comadre, tiene relaciones con su compadre. Yo no sé si eso tiene que ver con pensamiento andino, pero que sí es algo muy prohibido, eso sí es correcto. O sea, no se puede pensar que eso deba ocurrir. Ocurre. ¿No es cierto? Bien, de repente hay algo sobre el video. Como se señala, es un video hecho por adolescentes, sin ninguna experiencia previa de producir esta clase de materiales, pero sí con habilidades de parte de las personas para poder hacer estas cosas. Ustedes pueden ver en la parte, en el documento escrito de los videos, los muchachos están con celulares, ¿no es cierto?, conversando, y esa, bueno, pero aparte tienen el vestido, etcétera, que es propio de la zona, pero esa es la idea de la de hacer diabrugas, cosas modernas, por gente que se concibe moderna y que no tiene límites en términos de imaginación a hacer cosas. Y es un excelente nombre, esto de Sahara Cuna, para describir el tipo de actividades que ellos asumen, para mostrar las otras posibilidades, sin dejar de ser quechuas como son, pero de poder decirle al mundo que también nosotros podemos así, de esta otra manera. Eso es parte de lo que quiero decir. Y la otra parte que quiero decir es a propósito de la referencia al proyecto de educación del gobierno regional de Apurímac. Yo no sé por qué los apurímeños tuvieron la suerte de tener un gobierno regional bien auspicioso hace dos periodos, pero es obvio que en la sociedad peruana, en ciertas regiones, aquello que es minoría a nivel nacional, resulta ser ampliamente mayoría, lo que significa tener poder.
En adelante va a ser difícil en ciertos lugares del Perú, en procesos eleccionarios, en zonas como Apurímac, no gane alguien que reclame identidad quechua. Puede suceder, pero lo que uno predice es que no debiera suceder, ¿no es cierto? Son la mayoría, y se saben ahora que son la mayoría, porque eso es parte de lo que el gobierno regional y el proyecto ha dicho. Nosotros somos tantos en términos de hablantes de quechua, 98. Claro, como se decía, allí hay bilingües y monolingües quechuas. Pero en el otro lado, quienes son solamente monolingües del castellano, 2%. Entonces el proyecto es quechua para todos, absolutamente para todos, pero además tienen un plazo, al 2021. Todos deben ser bilingües. Bueno, aquí comienza el problema de los investigadores, y ahí sí estamos avergonzados. Porque, bueno, pensando en el quechua y en el castellano, puede ser que se pueda resolver, pero si pensamos en la complejidad de lenguas para el Perú, del Perú, no tenemos ni asomo para enfrentar una estrategia de formación de profesores, por ejemplo, que sea en educación intercultural bilingüe. No conocemos los contenidos culturales de las 44 culturas en el nivel que sería necesario para hacer de esos contenidos culturales materia pedagógica. ¿Qué va a enseñar el profesor en una escuela donde debiera ser intercultural si no conoce el contenido de la cultura, y en el caso de Prima, castellana, ¿no es cierto? Y si tampoco conoce en términos para hacer materia pedagógica su propio contenido cultural. Lo practica. Eso es una cosa. Pero tenerlo como un objeto que pueda ser transmitido, ¿no es cierto?, en un salón de clase o en lo que fuere, ¿cómo? Y ese es uno de los grandes problemas ahí. Pero está ahí el proyecto, que es al 2021 todos los apurimeños deben ser bilingües. Y lo bueno es el mensaje de ese proyecto. No todos deben ser quechohablantes, ni todos deben ser castellanohablantes. Todos deben ser bilingües. Y todavía hay algo más ahí. No se trata de ir hacia un bilingüismo de las personas, sino a un bilingüismo de la sociedad, que implique que los miembros de las sociedades implicadas defiendan su especificidad, ¿no es cierto?, en términos, nosotros somos quechua, nosotros no somos quechua, pero somos miembros ciudadanos de una región que tenemos responsabilidades como ciudadanos de la región. Pero eso no tiene que, para eso es el proyecto, para que todos sean bilingües en tanto ciudadanos de la región. Que no implica que alguien deje de ser quechua o alguien deje de ser hispano, en el caso de Apurímac, alguien deje de ser ashánica, porque es la otra parte que hay en la zona amazónica. Y eso que Apurímac, en términos quechua mismo, es una región compleja, porque hay una parte de Apurímac, al este del río Pachachaca, que es como Cusco, el quechua es cusqueño, y al norte del río Pachachaca, el quechua es como ayacuchano, un ayacuchano. Y eso es otra complejidad para la producción de materiales lingüísticos. Pero cuando uno dice materiales lingüísticos, no es que se simplifique el problema, es que también hay diferencias culturales allí. Bueno, lo único que puedo decir, yo colaboro con el proyecto externamente, no frecuentemente en la formación de profesores,
lo que yo tendría que transmitir, no me han dicho que lo haga por si acaso, es cómo auxiliar a un proyecto de este tipo. Y ahí me quedo. Pasará el micro al doctor Solís, es que él es básicamente lo que en inglés se llama a brain behind a lot of the changes in the regions. Él es la persona que, para mí, yo trabajé en el Congreso y ahí fue que lo conocí. Diría que las ideas de él han sido transmitidas y digeridas por muchos de estos gobiernos regionales, sobre todo por la cantidad de profesores bilingües, ¿no? Entonces, él realmente es un experto y un gestor de estos cambios. Quisiera que viéramos ahorita el video, si es posible. No hay que ceñirse solo a lo que dice los primeros diccionarios, el gramático. También hay que tomar en cuenta cómo después de 5 siglos y medio, tradición oral, la memoria oral ha mantenido esas palabras y en las comunidades altoandinas sigue teniendo esa semántica original, no obstante esa resemantización, esa manipulación que, en la que se empeñaron los evangelizadores, ¿no? Entonces, y tiene más o menos el mismo origen que la palabra diablo, que viene de diablo, es el que va al contrario, ¿no? Entonces, el travieso, el hiperactivo, es aquel que no hagas esto, pero el niño lo hace, ¿no? Es de su propia, de los adolescentes, es su propia naturaleza. Tienen una fuerza, una energía que nadie los para. Y el quechua, creo que somos los mestizos los que vemos como, sí, ¿no? Tomamos como diablillo, sí, ¿no? Una connotación, pero hay que tomar en cuenta que es también travieso hiperactivo, que es con palabras como huacha, ¿no? Gustavo, ¿saben ustedes cómo que originalmente significaba huérfano? El que no tiene papá, mamá, o el que ha negado a su pueblo y luego deviene en pobre en sentido material, el que no tiene casa, el que no tiene auto, en fin, ¿no? Es ese tipo de resemantización y manipulación del lenguaje, y ni hablar de las palabras que tienen un sentido cristiano, por ejemplo. La palabra waka, que originalmente significaba insano, loco, terminó siendo hereje, el que no tiene Dios, ¿no? Vaya, es atroz esa resemantización, ¿no? Gracias. Mi nombre es Roberto Bustamante. Quiero felicitar a los organizadores de la Semana del Quechua, algo que tal vez hubiésemos querido tener más personas en este recinto. Vamos a pedirle que haga en otro momento donde no haga mucho frío. Felicito a los expositores, especialmente a Ula. Me agrada escucharla nuevamente. Dos preguntas. Si la experiencia en televisión se está haciendo en Perú con este programa, ¿qué posibilidades hay de hacer experiencia con periódicos? Que no lo he visto, pero sí hay otras experiencias en Bolivia, por ejemplo. He visto programas de televisión cortos en Bolivia y también periódicos como Pucara, que están llegando en un quechua bastante, bastante adecuado. Yo he podido observar en esta presentación que todavía hay uso de palabras castellanas, o sea, se está castellanizando aquí el español, el quechua. El doctor Solís debe ser consciente de las expresiones que se usan. Lógicamente no hay forma de traducir algunas, pero sí. Mi madre es de Apurímac y yo sé que ella todavía mantiene en su forma. Y también, si ustedes están pensando en una segunda, tercera generación, porque no, yo pienso que hay pueblos como Chincheros, donde ya no todos son quechua hablantes. Y la última pregunta, si Apurímac tiene el 98%, ¿cuál es la segunda ciudad o la segunda región que tiene quechua hablantes? Gracias. Ayichichi tukui mashnaka iman shamukuna, alilaga panguichi. Nikamakani chai chinchai suyu jaktamanta,
Ecuador nisca pica osani y arilla kikin goman ashata rima grini kai nukan chinche runa shimi o kuri shimi nisha ninchi. Gracias a ustedes y buenas noches. Soy de la parte norte, que ahora se llama Ecuador, y soy indígena. Y quisiera dirigir algunas cosas que, en primer lugar, debo agradecer a ustedes, pero hay bastante que criticar y analizar. En segundo lugar, no soy un lingüista, pero el quichua es mi primer idioma, no el dialecto. Eso es una. La segunda, en el Ecuador y en la parte sur de Colombia, ahí lo llaman el ingashini, la cual es el quichua. Y nosotros en la parte de ahí, en Ecuador y el sur de Colombia, solo hablamos con tres vocales. Y me gustaría que si alguno de ustedes me pudiera decir por qué es que en estos 518 años ha cambiado el idioma mío. En segundo lugar, quisiera decir, por ejemplo, sacra, debe ser, como decían, imperativo, diablillos, lo que sea. Pero de acuerdo a lo que a mis mayores me han contado, es, por ejemplo, diablo, nosotros lo llamamos el supay, ¿no? O también lo decimos manchanay, o millay, también usamos el término runa, millay runa. O milla y zapa, ¿no? Entonces, habría esas diferencias, pero cuando escuché que estaban hablando, entendía mejor. Y también es algo extraño que el señor que me antecedió la palabra, dice, ya están castellanizando, quichua castellanizando, no sé cómo lo podríamos decir. Y ya en el Ecuador, por 22 años, están hablando del idioma unificado. Y exactamente va a haber ese problema como en Apurímac, porque en el Ecuador existen 14 naciones originarias o indígenas y 18 que lo hemos llamado pueblos. Y entonces dentro de eso ahorita tenemos una pelea en el Ecuador porque los que han llegado a ser lingüistas o han entendido el idioma y quieren imponer con sufijos, prefijos y etcétera, etcétera. Como digo, no soy lingüista, pero tengo problemas en comunicar. Yo creo que tal vez esto serviría, no lo sé, para que en el Apurímac puedan mirarlo, pero me parece que están más avanzados que en el Ecuador, que están enseñando. Y en otra cosa que también quisiera hacer comentario es sobre lo que decían la legislación, cómo lo miran los gobiernos, con excepción de Bolivia. En el Ecuador, todo el mundo me imagino que conoce y sabe lo que el presidente ecuatoriano dice, ¿no? Pero debo decir, con todo el respeto, es el primer presidente racista que tenemos ahora. Tal vez ustedes dirán que él a los 17 años se fue y aprendió, no sé qué aprendió. ¿Por qué le digo racista? Porque cuando vino la nueva constitución, bueno, ni la constitución es hecha, afortunadamente, como decían ustedes, me avergüenzo, que tenemos gente tan intelectual, pero no lo han hecho. Ahora, cuando la constitución iba a pasar, y los, digamos, constituyentes, los que ya escribían, aceptaron poner el idioma como idioma el quichua como idioma nacional o oficial. Pero el presidente le dijo, no, tú no vas, ustedes no van a hacer eso. Hay 5% de indios. Y ahí viene el término, solamente tenemos que poner para la comunicación intercultural. Entonces, estas cosas suceden y no avanzamos. Y yo creo que tal vez Bolivia está avanzando porque tenemos un gobierno indígena. Y espero que no me tomen como racista, pero hasta este tiempo no hemos tenido gente que sea consciente. Pero todo el mundo habla en el Ecuador y otros países de que son. Y me sabrán disculpar, hasta el señor Toledo, cuando hubo la inauguración en Washington D.C., el museo de, ya no me acuerdo, el museo que está inauguraron, él dijo que era el indígena. Bueno, hay muchas cosas, quiénes son o no quiénes son indígenas, pero para mí, vosotros, ¿no? Hombres y mujeres, todos son de este continente y somos de aquí. Pero también debo decir que, ¿por qué digo esto? Porque también en el Ecuador
Hemos tenido presidentes que van a España a recibir la medalla, dicen que son gallegos, ¿no? Son españoles de orígenes. Entonces yo creo que para poder analizar y escribir, tenemos que mirar desde el punto de vista, digamos, amplio. Esa es una crítica. Y también la otra recomendación sería, es la misma, quizás tomando la palabra del señor que antes se dio, yo creo que el quichua deberíamos de hacer el quechua, la semana del quechua y del quichua, para que podamos entender. Aquí lo que conozco son las leyes, y en 10 años que he estado aquí, trato de ayudar a la gente que tiene problemas legales. Eso sí puedo discutir, argumentar, pero hay un problema grave. No hay personas que puedan interpretar o traducir aquí en Nueva York o en Estados Unidos. Quizás el quichua hablarán aquí o habrán profesores, pero no hay. Hoy día mismo vengo de la corte y lo que dicen es, we have a hotline, we have more than 8,000 languages, so don't worry about it. Bueno, digo, no hay. Entonces, con esto quiero decir de que por favor, para el próximo año quizás podamos integrar los de Collasuyo, de Chinchaysuyo, no, Antesuyo, todos los que somos de los cuatro suyos, para poder entender y mirar y aprender las cosas como están y ayudar aquí a la gente que está acá. Porque de lo contrario, no vamos a poder entender. Aquí las leyes lo miran, como nos miran, como somos de color café, tú eres el culpable, tú eres el que criminal, ¿no? Pero no lo ven más allá. Y hay algunos jueces que hasta cuando digo, es el idioma, ¿y qué es ese dialecto? ¿De dónde es? ¿Es en la India? ¿Es en África? Digo, no, es mi idioma. Y hablamos en el Ecuador como 3 millones, y en el Perú hay más. Entonces yo creo que, pero también hay una cosa que quiero decir como indígena. El idioma, los mayores me han indicado y, no, y hemos aprendido y estamos conscientes, pero decimos que nunca lo vamos a enseñar la esencia del idioma. ¿Por qué? Porque todavía la sociedad no está lista para entender el centro del idioma y aplicarlo y sentirlo igual y orgulloso o orgullosa. Y cuando dice Tukuikunapaj Sacracuna, entonces eso también, el idioma es interpretativo, pero está hablando del hombre y de la mujer, no solamente como el castellano dicen quichua para todos. Gracias y me disculpan. Perhaps we have time for one more quick question or... Bueno, creo que las felicitaciones sobran, pero más bien de repente para una próxima también la integración. No sé qué tanto la integración de otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, hace unos años vino un arquitecto invitado por las Naciones Unidas, María Osorio Lazábal, que inclusive acaba de escribir un libro de los 35 años que tiene estudiando la civilización andina dentro de su carrera como arquitecto, ¿no? Presentó algo que una charla que se llamó El otro lado de Machu Picchu y tiene que ver mucho con la sabiduría andina, ¿no? De repente algo así que se pueda incorporar en otras profesiones, ¿no? No solamente los lingüistas, pero en este caso, por ejemplo, un arquitecto. Tenemos otros que están hablando de los alimentos, que me toca a mí porque soy dietista de profesión. Y, por ejemplo, ahora que estoy tratando de investigar de dónde vienen muchos vegetales, me doy cuenta que los nombres que tenemos, ¿no? Como la palta, que viene del quechua, y cosas que yo ni sabía que eran realmente del Perú, y ahora me estoy dando cuenta. Y hay otras personas en el Perú, un antropólogo, volviendo a lo del caso del diablo, Presencia Cultural tiene un video donde habla del diablo, y ya no hablamos de la percepción, porque recordemos que el diablo era pues un personaje hispano, ¿no? Que trajeron los españoles y no se sabía cómo interpretarse. Entonces hay una virgen que dice que tiene el diablo es aquel el que enamora a la virgen, ¿no? El que hace las diabluras, que enamora a la virgen, que la alegra por la pena que tiene porque su hijo ha muerto, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden integrar
y pues lo más importante es que seamos orgullosos y a tratar de que esa lengua pues no muera, ¿no? Como las muchas otras, lo más de 40 que existen en el Perú. Bueno, si no, hemos llegado a la hora de que, bueno, vamos a calentarnos un poquito con un vinito antes de enfrentar el frío de Rosa afuera. Bueno, gracias a todos.